¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traximus, bienvenidos a un nuevo vídeo. Joder, diario desarrollo súper profundo el de hoy, más de esos que más o menos entiendo, o sea que perfecto. Os va a gustar un montón y yo creo que es algo que, o sea, me ha sorprendido mucho. Ahora ya me diréis en los comentarios qué os parece. Me ha sorprendido mucho porque esperaba como un sistema simplón de tema de medallas para las unidades y tal, pero creo que se le ha sido un poco la castaña. Es un poco rework de características que han ido introduciendo incluso yo creo que desde No Step Back. Y es tipo de cosa que me mola ver cómo evolucionan las características que han metido en expansiones en el futuro, van desarrollando sobre cosas que han metiendo, etc. Y eso mola un montón y es algo de lo que sobre todo vamos a ir viendo más, ¿no? ¿En qué consiste principalmente este diario de desarrollo para que os hagáis una idea? Son elementos para añadir inmersión a tus partidas, para añadir un poco esos puntos de roleo. Que molan mucho, ¿sabes? Para darle un poquito más de salsa a tus partidas, ¿vale? En primer lugar, ¿qué es lo que nos presentan? Vale, seguro que alguno de vosotros ya os va a llamar algo la atención en esta imagen. Y es que han introducido un montón de operaciones que sucedieron históricamente con distintas naciones a la partida, ¿vale? Es decir, que ahora va a haber planes de batalla que van a recibir nombres de manera dinámica en función de si fueron históricos. Otros van a generarse de una lista de posibles nombres que puedan aparecer. Y luego, por supuesto, los vas a poder nombrar tú manualmente, ¿vale? Vas a poder poner tus nombres a tus operaciones en Hearthstone 4. En este caso estamos viendo la operación Fall Buys. No sé exactamente qué significaría, porque Fall es otoño, pero también es caída. Y Weiss es blanco en alemán. Entonces, bueno, una mezcla, ¿vale? Ahí está el típico en los comentarios de Trax. Trax. Esto claramente es la operación Fallbeis, que es una operación de los nazis que realizaron del día tal al cual y empezó a las 11 y 30 de la mañana, dirigida por el comandante no sé qué, no sé cuántos, y el mariscal de campo no sé quién, no sé cuántas. Y esto se realizó de aquella manera y no sé qué. Bueno, vale. Aquí vemos otras, por ejemplo, que es la operación ofensiva estratégica de Polonia Oriental. Este es típico nombre que me hace gracia, ¿sabéis? Es como que, es como nombres que disimulan un poco lo que es una cosa en realidad, ¿sabéis? En plan, es una operación estratégica ofensiva, ¿sabes? Es como, ¿cómo se llama esto, tío? Los mercenarios, por ejemplo, a día de hoy, se llaman compañías de seguridad privadas. ¿Sabéis? Pero son los mercenarios de toda la puta vida. Pero a día de hoy se llaman compañías de seguridad privadas. Y así como muchas cosas, ¿no? No hay departamento de guerra. No hay ministerio de la guerra en los países en general. Es el departamento de defensa. Pero es el departamento de la guerra de toda la puta vida. Y por supuesto puedes nombrarlos, ¿no? Aquí la operación fabulosa. Pues ahí está, ¿no? Vale, pues por ejemplo, pues órdenes de desembarcos navales o de paracaidistas para tener su propio patrón, etcétera, ¿no? Bueno, vamos con los comandantes de las divisiones, ¿vale? Esto os va a llamar mucho la atención porque yo creo que bueno, esto es interesante, ¿vale? En Bay Breath Alone vamos a reemplazar el método estándar de reclutamiento de nuevos generales para que dejen de salir de la nada. En vez de eso, cada división que se cree va a tener un oficial, un comandante al comienzo de la partida o cuando sea entrenado, ¿vale? O sea que van a aparecer comandantes a casco porro, ¿no? Para cada una de las divisiones con las que estés operando. Se van a generar predominantemente de listas de nombres del país, aunque en algunos casos hemos especificado algunos nombres individualmente para divisiones que ya empiecen al principio de la partida. Cuando se crea una nueva unidad, se le proveerá de un personaje generado aleatoriamente con un retrato aleatorio y un nombre aleatorio, ¿vale? Para acomodar la cantidad ingente de retratos que vamos a tener que hacer uso ahora en el sistema, vamos a añadir un montón de nuevos retratos genéricos para aquellos propietarios del DLC de By Blood Alone. Por esto ha habido muchísimo trabajo para los artistas con este DLC. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En la pestaña de oficiales de campo vamos a poder ver todos los comandantes que hay en nuestras divisiones. Y vemos algo de arte nuevo aquí, es una pasada, tío. El arte del Hoi 4 ya sabéis que mola muchísimo, pues en general. Ahí está.
Vale, cosa que nos suele interesar. En un esfuerzo para evitar la microgestión innecesaria, hemos hecho algunas decisiones importantes. Los comandantes de división no van a dar bonus en sí a las divisiones que comanden, pero las divisiones que comanden ahora conseguirán y tendrán un historial de acciones importantes que han realizado durante el curso natural de una campaña. Esto está guapísimo, chavales. En plan, esto estaba ya en Imperator Rome, pero obviamente aquí está mucho más profundo y mejorado, ¿no? Honores. Es que literalmente eran los honores eran los triunfos y las humillaciones en el Imperator. O sea, es que en el Imperator Rome, si por ejemplo palma una batalla tocha a tu ejército, podían tener como una humillación y que tuviera un malus de moral permanente, por ejemplo. O sea, eso era importante. Hay que tener cuidado un poco cómo juegas, ¿no? Pero este a nivel de roleo es la hostia. Y vemos eso, como un diario de situación, como un log, ¿no? Un registro de las acciones que ha realizado esta compañía, ¿no? Por ejemplo, el 20 de enero del 36 tomó parte en la ocupación de Berlín, antigua sede del gobierno alemán. Aseguró este tiende las fuerzas alemanas, tomó los campos aéreos, los aeropuertos, ¿no? En Niederschlagen. Esta está guapa. A mí esto me mola mucho, tío. Las acciones importantes como tomar una capital, asegurar un punto de victoria de alto valor y otros van a constituir acciones por las cuales una unidad se puede llevar una medalla, ¿vale? Unas son acciones sin más y otras pueden recibir una medalla. Se espera que durante el curso de una campaña muchas unidades se califiquen o cualifiquen para recibir una medalla o varias. Y este sistema no vamos a tener tampoco, la idea no es microgestionarlo, no tienen intención de que los jugadores estén mirando todas las acciones de manera individual, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, puedes conceder medallas a las divisiones, ¿no? A cambio de cierto poder político, pues vemos, por ejemplo, cómo ganan reconocimiento con la cruz de caballería. Aquí como otra versión, que puede decir que son hojas del abeto, creo. Pues ganan ciertos modificadores, ¿no? Menos consumo de recursos, etcétera. Lo cual obviamente hace que unas unidades se queden siendo un poquito mejor, ¿no? No es nada muy loco, pero bueno, es tipo de cosa que mola, ¿no? Bueno, los comandantes de las divisiones no van a concebir bonus en sí, pero las medallas sí que lo van a hacer. Las medallas. La idea de las medallas es un poco que a mitad de la partida, ya sea a finales de la misma, cuando ya vas muy seguro de poder político, que no lo tienes que utilizar en acciones políticas, ¿no? Típicas, pues, de estabilizar el país, etcétera. Pues que puedas hundir ese poder político, que puedas gastarlo en estos elementos, ¿no? Que haya como una opción más en las que gastar tu poder político en la partida, ¿no? Porque siempre llega un punto en el que te sobraba, ¿no? Las unidades pueden recibir múltiples medallas, pero el coste para cada una de estas medallas va a ir aumentando conforme vayas dándole más medallas a una unidad. Lo cual tiene sentido, ¿no? Para que crees tus marines espaciales del Averno, pues que sea un poquito más caro. Las medallas pueden ser específicas de algunos países. Y hemos incluido algunas medallas genéricas basadas, por ejemplo, en la alineación política de estos países, así como medallas únicas para cada país principal. Los efectos de una medalla solo se extenderán a la unidad a la que pertenezca esa medalla. El nombre de una medalla y su descripción va a ser dinámico dependiendo de la acción por la que se le esté recompensando. Y su valor extremo en alguna operación específica también puede resultar, por ejemplo, en una recompensa de una medalla por esta acción. Para intentar facilitar un poco más el proceso de dar medallas, puedes dar acciones rápidas en la entrada de oficiales en la pestaña de oficiales, ¿no? Pues aquí lo estamos viendo. Verías el oficial directamente y podrías acceder directamente a concederle cualquiera de estas cuatro medallas, que obviamente pues entiendo que el coste luego se irá duplicando o irá escalando de alguna manera, ¿no? Como se ha mencionado previamente, vamos a eliminar el antiguo método de reclutar generales. Eso significará que tus generales del ejército ahora estarán directamente enlazados con tus oficiales de divisiones, de campo, y luego los tendrás que ir ascendiendo, entiendo, ¿no? Estos oficiales de divisiones irán acumulando experiencia basándose en la ganancia de experiencia que hayan tenido su unidad, así como recibiendo una suma de experiencia cuando se recompense con una medalla. Cualquier medalla que recompense a la división va a mantenerla esta división, aunque un general creado nuevamente mantendrá una referencia de estas medallas re que recibió, ¿no?
Vale, y en este caso pues estamos viendo, por ejemplo, cómo este general Maximiliano von Weist pues tuvo en el pasado esta medalla de la Cruz de los Caballeros por acciones en Lodz y la Cruz de Hierro de segunda clase por una acción en Varsovia. Ok. Ahora vas a promover a los oficiales de esta manera, la experiencia que hayan ganado se aplicará a su nivel de experiencia como general, ¿no? Hasta el límite máximo, lo cual tiene sentido, ¿no? Pues era muy experimentado en el momento que lo promociones al general, pues que aumente de nivel. Cohesión de unidades. Te vas a dar cuenta también de que en la hoja de ruta que planeamos hace tiempo queríamos mejorar un poco el planificador de batallas. Esto va a ser algo que vamos a hacer lentamente, pero en el caso de By Blood Alone vamos a incluir un nuevo parámetro de líneas de frente intencionado para aquellos usuarios avanzados del juego, en el cual yo no estoy. Que es un nuevo botón que se llama cohesión flexible. Las divisiones se relocalizarán de largas distancias para intentar mantener la línea de batalla. Creo que es este botón de aquí, ¿no? Claramente. Este parámetro de cohesión se puede poner en cualquier orden de frente de batalla y afectará a cómo el controlador de las unidades va a ir colocando las unidades en torno a esta línea de frente, ¿no? Y aparte tienes pues formas un poquito de equilibrarlo, ¿no? La equilibrada, que va a intentar evaluar qué unidades están en la distancia que recorre el objetivo. Y esto va a hacer que las unidades se muevan menos en torno a la línea de frente, lo cual yo agradezco bastante. Cohesión rígida, que las unidades solo se van a localizar en muy cortas distancias. Esto me gusta, tío. Porque a mí me pone muy nervioso que las unidades se muevan solas. Vale, y el otro, ¿cómo se llama? Perdón. Hay uno de cohesión, simplemente cohesión a secas, cohesión equilibrada, ¿no? Ah, no, es cohesión flexible, cohesión equilibrada y cohesión rígida. Esos son los tres. La IA utilizará la flexible y la equilibrada en general. Y bueno, por supuesto, todo lo que hemos visto hoy es muy modeable, lo cual pues tiene sentido, ¿no? Pues nada, guapísimo el diario de desarrollo de hoy. Es de lo que más me llamaba la atención el juego. Lo único que me pregunto es si va a haber como, al estilo de lo que sucedía en Imperator Rome, si va a haber también pues medallas como negativas, ¿no? No creo, no tiene pinta porque parece que todo va a ser como positivo en este caso. Pero bueno, tiene pinta de que no va a haber medallas negativas, lo cual era algo que era chulo en Imperator, no te hacía mucha gracia, pero bueno, era parte del roleo también. Y quiere decir que siendo que no son modificadores muy grandes, también representaría un poco eso, pues si has perdido una batalla, etc. No sé, igual pregunto en los comentarios o algo, ya veremos. Poco más que decir, chicos, espero que os haya molado el diario de desarrollo, nos vemos la semana que viene. Chao, chao.